Es realmente un gusto, un orgullo que estas Olimpiadas sigan siendo una insignia en nuestra facultad. Es la edición número 33. Así que bueno, sostenerla y sostenerla en este contexto que ha sido bastante dificultoso, me parece que ya es todo un éxito. De hecho, están participando 60 equipos de todo el país. Sí, hay algunos equipos que no pudieron en el último momento poder participar por la cuestión de la incertidumbre en la llegada de algunos fondos que estaban comprometidos. Pero de todas maneras, bueno, ustedes vieron la diversidad de escuelas y la diversidad geográfica de esas escuelas, así que muy contento por poder recibirlos, que no solamente sea un ámbito de competencia, sino un ámbito de compartir y los que venimos de la ciencia, compartir ciencia mucho más. Mucho compromiso de distintos actores institucionales para mantener durante 33 años estas Olimpiadas. Sí, bueno, eso es lo que valoré un poquito en la bienvenida, muchos que fueron nuestros profes, muchos que ya no están y otros que se han jubilado, que todavía inclusive jubilados participan un poco de la organización, son personas muy valiosas desde el punto de vista institucional y por supuesto el agradecimiento también para la gente que se sigue comprometiendo, las nuevas generaciones que siguen comprometiendo con un programa que realmente es una insignia.